El vídeo de hoy incluye un breve resumen de la trama, una explicación sobre el final de Wonder Woman y una pequeña discusión sobre el villano principal de la película, Ares. Cuidado con los spoilers. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto llamado Steve Trevor se estrella en Themyscira, una isla habitada por las Amazonas. Una mujer acude a su rescate, Diana, la princesa Diana de Themyscira, hija de Hipólita. Le habla de la gran guerra que está ocurriendo fuera. Durante una de sus misiones, consigue robar un cuaderno de la doctora Isabel Maru, la química jefe que trabaja bajo las órdenes del general Ludendorff. Secuestra un avión para escapar, pero acaba estrellándose en Themyscira. Tras interrogar a Steve, Diana decide abandonar su isla y seguir a Steve para encontrar a Ares, el dios de la guerra. Primero, Steve y Diana se dirigen a Londres. Tiene que entregar el cuaderno de Maru al Consejo Supremo de la Guerra. Las notas están en un idioma extranjero, pero Diana se ofrece para traducirlas. Pronto se enteran de los planes del general de lanzar gas venenoso en el frente occidental. El comandante de Steve le prohíbe actuar con esta información, pero recibe el apoyo de Sir Patrick para dirigirse a Bélgica. Tras cruzar con éxito la tierra de nadie, Diana y el resto del equipo se dirigen a una gala celebrada por el alto mando alemán. Steve y Diana se infiltran en la fiesta. El general se fija en Diana, pero Steve evita que lo mate. Sin embargo, esta decisión permite al general lanzar el gas en Feld, lo que provoca la muerte de sus habitantes. Furiosa, Diana decide seguir al general. Lo encuentra en una base, donde el gas venenoso está siendo cargado en un avión que se dirige a Londres. Diana se enfrenta al general, lucha contra él y lo mata. Sin embargo, no es quien Diana creía que era, Ares, porque su muerte no detuvo la guerra. Tras la muerte del general, aparece Sir Patrick Morgan y se revela como Ares. Le dice a Diana que los humanos son inherentemente corruptos. Luego, Ares destruye la espada de Diana y le dice que ella es la asesina de dioses. A pesar de su esfuerzo, Ares no consigue convencer a Diana para que se una a él y destruya a la humanidad. Mientras tanto, Steve se sacrifica secuestrando el avión, lo lleva a una altura segura y luego lo detona. Ares intenta dirigir la rabia de Diana hacia Maru, pero la perdona. Durante el tiempo que pasó con Steve, se dio cuenta de que los humanos también tienen el bien en ellos. Diana golpea a Ares con un rayo y lo mata. La guerra termina. ¿Quién es Ares? Ares es el dios de la guerra e hijo de Zeus, el rey de los dioses. Diana es la hija de Zeus e Hipólita, por lo que Ares es su hermanastro. La humanidad fue creada por Zeus. Según las Amazonas, Ares sintió envidia de la humanidad e intentó destruir la creación de su padre. Lo hizo infundiendo celos y recelos, lo que les llevó a enfrentarse entre sí. Las Amazonas intentaron intervenir, pero Ares declaró la guerra a todos contra él. Como resultado, Zeus decidió luchar contra su propio hijo. Hirió tanto a Ares que no tuvo más remedio que retirarse. Sin embargo, Zeus sabía que Ares volvería para terminar lo que había empezado. Por lo tanto, decidió crear Themyscira, una isla oculta al resto del mundo para proteger a las Amazonas de Ares. Esta es la parte de la historia de las Amazonas. Ahora, hablemos del punto de vista de Ares. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Es Ares el verdadero villano de esta historia? Los villanos generalmente no se ven a sí mismos como los malos. En su mente, ellos son los que tienen razón. El resto del mundo tiene la culpa y tiene que ponerse al día con ellos. La filosofía de Ares sobre los humanos es muy simple: son intrínsecamente malos, corruptos y no merecen la pena. En otras palabras, los humanos son basura. Según Ares, él no es la raíz de todo el mal del mundo. Por eso, admite que susurra a los humanos pensamientos impuros, pero no se hace responsable de sus acciones. Al final del camino, los humanos son los que toman las decisiones, no él. Así es como se excusa por sus acciones. Pero lo curioso es que no se equivoca. ¿Cuál es la diferencia entre Diana y Ares? Diana considera que los humanos tienen malas cualidades. Sin embargo, también ve lo bueno en ellos. Entonces, los humanos tienen tanto lo bueno como lo malo en ellos. Esa es la definición de ser humano. Ares es un poco más extremo. No ve la belleza en la imperfección, por eso considera a la humanidad indigna. ¿Qué hizo que Wonder Woman fuera tan buena? ¿Qué tengo que decir sobre Wonder Woman? ¡Guau, guau y guau! Debo confesar, tenía algunas reservas cuando anunciaron por primera vez el proyecto. En primer lugar, no hay muchas películas con superhéroes femeninos.
Por lo tanto, cruzaba los dedos para que Wonder Woman fuera genial. En segundo lugar, no dejaba de pensar, es la Mujer Maravilla, el personaje, realmente tan interesante. Ahora que he podido ver la película, me siento tonta por haber hecho esa pregunta. Patty Jenkins hizo un trabajo fenomenal y Wonder Woman es más que interesante. Ya es oficial. Soy una fan de la Mujer Maravilla. Hoy en día, no hay escasez de películas de superhéroes. Todo en la película es grande y tiene que ser así. Sin embargo, el hecho de poner grandes cantidades de dinero para producir una película no es una garantía real de que vaya a ser un éxito. Entonces, ¿por qué Wonder Woman fue un éxito de taquilla tan grande? En mi opinión, fue una amalgama de muchas cosas, como la historia, los personajes, los actores y su corazón. A todo el mundo le gustan los superhéroes. Hay algo muy cautivador desde el punto de vista emocional cuando estos personajes, superhéroes, están dispuestos a sacrificarse para salvar al mundo de los malos. Un aspecto importante que se explora en la película es que el mal no es algo arrojado sobre la raza humana. Todo el mundo tiene un poco de maldad y de bondad en su interior. En mi opinión, eso le da a la película otra profundidad. En cuanto al personaje principal, Diana, ha vivido básicamente en una burbuja. Es físicamente fuerte y está muy entrenada para el combate. Sin embargo, sabe muy poco del mundo. Por lo tanto, puede parecer un personaje muy unidimensional, pero eso cambia poco a poco a lo largo de la película. ¿Qué me gusta de Diana? Es una mujer adulta con un corazón inocente. Cuando digo inocente, no quiero decir crédula. Diana es alguien que tiene fe en la humanidad. Reflexiones finales sobre Wonder Woman. La película tiene corazón. No se trata solo de tener un presupuesto extravagante y unos efectos visuales impresionantes. Como he dicho, la historia y los personajes están llenos de emoción. La película no solo es bonita para la cámara, sino que también cautiva el corazón del público. En última instancia, creo que este fue el elemento que hizo que la película fuera tan bien recibida por el público y la crítica. Es seria sin ser pretenciosa y utiliza la comedia en las cantidades adecuadas. Dicho esto, Wonder Woman es una de mis películas favoritas de Marvel. No lo digo por el hype, lo digo porque sé lo que vi. Además, creo que Wonder Woman marca una nueva era para las películas de superhéroes. Las chicas pueden patear traseros y traer a casa el dinero grande también.